Le damos la más cordial bienvenida a todas, a todos los honorables representantes de parlamentos, de organizaciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil, que dan encuentro en este fraternal tercer foro del Frente Parlamentario contra el Hambre. Bienvenidas todas las distinguidas delegaciones de los países amigos que integran el continente americano y el Caribe. Vamos a dar inicio entonces a esta actividad con las palabras de apertura del señor Raúl Benítez de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, Subdirector General Representante Regional de FAO para América Latina y el Caribe. La lucha
contra el hambre y la desnutrición. Fíjense que hace unos años atrás, quien hoy es el director general de FAO, inició esta tarea acá con la iniciativa de América Latina y el Caribe sin hambre, y hoy por hoy esta iniciativa se ha transformado en modelo a seguir en distintas partes del mundo, en distintos continentes del mundo que están tomando esta iniciativa como ejemplo, como modelo. Yo, si bien hace poco que estoy en FAO, empecé hace un par de meses atrás, este va a ser uno de los pilares de mi gestión. Este es uno de los motivos por el cual yo estoy trabajando para FAO. Quiero que combatamos juntos el hambre, este flagelo del hambre y la malnutrición que estamos padeciendo en Latinoamérica y el Caribe. Miren, yo ciertamente siento que esta es una oportunidad inmensa que tengo frente a ustedes. Ustedes, gente de la política, ustedes, gente de la sociedad civil, ustedes, gente que están a cargo de instituciones que están luchando por la seguridad alimentaria en la región. Y ciertamente no me quiero volver a Santiago, ni quiero reportar a Roma que pasé por este tercer foro y solamente pronuncié un discurso. E hice buenos amigos y conocí mucha gente. Yo quiero que trabajemos intensamente, pero que trabajemos para que de manera conjunta y obviamente con el apoyo de FAO podamos lograr una agenda. Una agenda que incluya visitas y reuniones con otros países. Estamos hablando que ya tenemos 14 frentes conformados, tenemos 33 países en la región. Quiero que a ver si podemos lograr una agenda de trabajo para poder lograr alcanzar frentes parlamentarios en otros países de la región que aún no tienen. Hoy tenemos una buena noticia, por primera vez nos acompaña gente del Caribe anglófono en esta reunión. Y ciertamente creo que ahí tendremos que tirar también buenos lazos para poder alcanzar estos frentes parlamentarios en la lucha contra el hambre y la desnutrición, también en esta parte de la región. También otra de las propuestas que les quiero hacer es que antes del fin de año les pongamos una propuesta específica para institucionalizar el Frente Parlamentario de Lucha contra el Hambre en una instancia suprarregional parlamentaria, una instancia supranacional parlamentaria. O sea, que veamos la forma de poder darle una mayor institucionalidad a nivel regional a este tema de los frentes de lucha contra el hambre, obviamente respetando cada una de las especificidades, respetando cada una de las propias dinámicas de los propios congresos. Pero sería un orgullo para mí poder colaborar con ustedes y poder completar esta agenda. Simplemente para despedirme, quiero nuevamente reiterarles mi agradecimiento por esta posibilidad y decirles que, bueno, nos vemos ahí, en el Frente.